Hola, bienvenidos a este informativo diario, un espacio de actualidad y de compromiso con la realidad y también de compromiso con todos ustedes, con la sociedad. Vamos a hablar justo de eso, de realidad y de compromiso. Y lo vamos a hacer con un hombre que refleja muy bien, que refleja a la perfección, la ayuda, los valores y la complicidad con aquellas personas que más lo necesitan. Se llama Hugo, es voluntario de Cruz Roja. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Hilario. Hugo se dedica a formar a los que forman, es de alguna manera voluntario de voluntarios. ¿Por qué hace eso? ¿Qué significa eso exactamente? Esto significa estar en contacto con aquellas personas que quieren ser voluntarios para darles una formación inicial sobre Cruz Roja. Hago esto porque básicamente me gusta, es una actividad que me permite estar en comunicación con gente que quiere ser voluntaria y fundamentalmente porque quiero devolver de alguna manera parte de lo mucho que he recibido en este país. Es decir, que ayudando a los demás te ayudas a ti mismo de alguna manera. Tú lo has dicho. Vamos, si te parece, con unas preguntas de respuesta, espero que rápida. La primera, un color. Un color, dos. Te voy a dar dos colores. Sobre fondo blanco, una cruz roja. Ahora, un valor. El compromiso que debe tener cada voluntario en su accionar. Un principio. Un principio, Hilario, y un final. La humanidad y el carácter voluntario. Un deseo. Un deseo que se termine la crisis cuanto antes. Ojalá se acabe pronto. Terminamos con una última, una imagen. Una imagen, esta. Ser voluntario de Cruz Roja es una forma de ayudar a los demás y también de ayudarte a ti mismo. Aprendemos valores y crecemos con el compromiso. Ser voluntario es una forma de sentirse útil y, sobre todo, feliz.